se le ha dedicado un tiempo para la restauración del local y ha salido esto, un concepto principal de traer para acá a las agrupaciones que representen el son como idea esencial de rescatar este género musical autóctono nuestro y que tengan un espacio agradable y funcional. Los conceptos que se han manejado para el trabajo son conceptos de poner a convivir lo un poquitico más antiguo a lo moderno, lo tradicional a lo actual, y se han manejado las ideas principales de dar la mayor representación posible de las grandes personalidades que representan el género, que defendieron el género, que crearon el género y que lo llevaron a donde hoy está, ¿no? Y entonces, como pueden ver, se ha manejado del punto de vista visual un concepto que hoy está muy de moda, que es el concepto vintage, donde se utilizan imágenes con tratamientos digitales envejecidos, con letras de canciones de sones importantes dentro del género. Y lo principal es que el espacio tuviera un funcionamiento adecuado desde el punto de vista que tuviera elementos y espacios destinados para cada cosa. Importante es que tuviéramos un espacio, que es este donde estamos parados, que es para bailar, únicamente para bailar. Un espacio que no debe ocuparse ni con mesas, con sillas, ni con nada, que esté completamente limpio para incitar, para llevar, para obligar prácticamente a que se baile, porque al final la idea es que aquí vengan las personas a bailar. Entonces, tendremos un segundo espacio, que es este que está aquí, que es donde se ubicarán las mesas con las sillas. Y este es un espacio donde se podrá compartir de otra manera, para el que no quiera bailar, que pueda tener el espacio de mesas y sillas. Tendremos un espacio que se dedicó para tener como un reservado, que es este que está aquí, un reservado para una personalidad, para los mismos músicos cuando quieran descansar, que estará dividido por otro espacio donde tendrá otra modalidad de consumo, de participación dentro del espacio, que es parado aquí en una barra, donde aquí se podrá también disfrutar del espectáculo que esté. Aquí vemos al otro artista de los que están formando el equipo de trabajo acá, y yo lo voy a dejar para que él también les pueda explicar algo. Venga. Siempre con el compromiso de hablar. Bueno, realmente, como les decía Alexi, este es un espacio en el cual hemos ido recuperando desde cero prácticamente hasta convertirlo en lo que ya es hoy. Es una especie de espacio destinado para la promoción, la realización de la buena música cubana, del son cubano, de la música tradicional cubana. Es un homenaje además al son, un homenaje a esos grandes artistas, compositores, cantantes, músicos, realizadores, en sentido general, a todas aquellas personas, aquellas personalidades que han traído el son hasta nuestros días, y que nosotros, a través de este espacio, hemos querido también, con nuestro pequeño aporte artístico, dar continuidad a esa tradición musical que esperamos nunca muera en Cuba y mucho menos en Santiago de Cuba. Por acá, por ejemplo, tenemos estos espacios que hemos estado trabajando. No lo vamos a enseñar todos, solamente uno, para que nuestro público vea algunas de las imágenes que hemos estado trabajando. Esto es en la técnica de la fotocerámica, con madera, todo un trabajo artístico, un trabajo de diseño bastante complejo.
igual, todo este tratamiento de la barra, trabajado todo con madera reciclada. Estos son parles de lo que se utilizan para la carga, para la comercialización de diferentes productos. Y luego nosotros lo hemos recuperado para hacer una barra totalmente diferente. Y aquí existen algunas letras de canciones del Sexteto Santiaguero y de otros, de otras agrupaciones musicales de nuestro país. Una barra, el exhibidor este que, bueno, lo estamos trabajando. Ustedes ven todo esto un poco empapelado porque estamos en el proceso de trabajo. Y este también es un pequeño espacio, como un pequeño, digamos, pequeño mural, donde hemos incorporado también 12 de las personalidades de la música y del son que nos honran en este Salón del Son. Son obras trabajadas, son obras, bueno, trabajadas entre Alexis y yo, mucho dibujo también, mucha pintura. Como pueden ver, siempre la madera, el tratamiento de madera reciclada, por varias razones. Primero, porque tiene un efecto muy agradable, un efecto que da entre lo moderno y lo antiguo. Y segundo, porque nunca aparecieron muchos de los materiales que nosotros necesitamos, y esa es la realidad. Y bueno, aquí pueden ver el resultado. También este espacio de acá, aquí en el techo, va a ir una lámpara que hemos diseñado con un disco del Sexteto Santiaguero, uno de los que obtuvo el Grammy de tributo a los compadres, todo iluminado. Y luego acá estamos trabajando también dos piezas en la técnica de acrílico sobre la pared directamente, donde se recrean instrumentos musicales. Aquí va un hombre, o sea, un músico tocando una trompeta, pero es solamente la simulación de, o sea, no es la ubicación de la figura humana, es una sugerencia más bien acerca del tratamiento musical que vamos a darle en toda esta área. Por supuesto, también ustedes lo ven ahora iluminado, pero esto va a llevar un tratamiento de luz muy, muy tenue, acogedor al sitio o acorde al sitio donde se va a brindar un servicio muy personalizado. Agradecer primero a Legren por darnos la oportunidad de formar parte del proyecto este, que nos ha ayudado primero a conocer más el tema. Muchas personas no conocen interioridades de este género musical tan importante para la cultura cubana. Y la otra oportunidad que nos ha dado es de echar a volar la imaginación, la creatividad, desde muchos puntos de vista, desde querer transmitir la idea esencial que desde un principio manejamos, pero también de sobrepasar la barrera de la escasez de material y esas cosas, que nos ha obligado a ser un poquito más creativos a la hora de la realización y utilización de materiales de una manera o de otra. Y de Fernando y el Sexteto Santiaguero, que siempre han estado con auditoría muy, muy oportuna, ayuda, mucha ayuda desde el punto de vista conceptual y de información. Rodolfo y otras Bayán, personas, Rodolfo Bayán, y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, y muchas otras personas que han ayudado a que este proyecto pueda desarrollarse de esta manera y que ojalá felizmente tenga como finalidad que cumpla con las funciones que queremos que cumpla. Más nada, bueno, lo que quedaría sería de nuevo agradecer a todas estas personas y, bueno, un abrazo para Fernando. Y bueno, se está trabajando fuerte, ya lo hemos visto ahí, y esto pudiera ser de alguna manera una sorpresa o una opción más para el público que esté en Santiago, para los santiagueros y para los que visiten Santiago. Así. Bueno.